como de escribir algo invisible, como si estuvieras escribiendo en el agua y de repente la cámara capta eso, ¿no? Tiene un efecto de sorpresa como el que tenía en la época del revelado de la fotografía, como cuando emerge la imagen, ¿no? Me gusta buscar esas experiencias que quizás no las tenemos. Primero vamos a recorrer las tres muestras de Graciela Sacco, Leila Alaoui y Anabela Geiger. Mi propuesta es que cada participante recorra las muestras y elija una obra para meterse a fondo. Entonces, a partir de una serie de preguntas que yo les doy, cada uno va a escribir sus respuestas, sus reflexiones, pensamientos, sentimientos. Entonces, bueno, a partir de eso nos reunimos todo el grupo y vamos a intercambiar esos textos. Liberador, sagrado, poema hecho de fragmentos, sombras en la pared, yo es otro, nostalgia de infinito. Y a partir de ahí, grupalmente, elegir una frase. Entonces, en ese momento, bueno, cada uno con sus linternas que pedimos que trajeran, también con los teléfonos celulares que tienen linterna, aplicando filtros de color, vamos a escribir con esas linternas en el espacio estas frases. Yo voy a colocar una cámara con un trípode y seteada para sacar una foto que dure tal vez 30 segundos. Una toma, nada más. Entonces, durante esos 30 segundos, la gente tiene el tiempo como para escribir estos textos con luz, que son invisibles. Proponerles hacer una experiencia con la tecnología y con la fotografía y con la luz y con la imagen, donde el azar también tiene un rol importante.